Las intenciones para esta misa son las siguientes. Por las intenciones que se anotan en la página del santuario, por salud y trabajo de Juan y familia de pie, por Ariel, Pedro y Adela. Por las intenciones de Carlos Rubén de Silva y a San José. Por la salud de Ana Inés, de Lian Arroyo, Máxima Luque, Esther y Nérida Blanco, Eduardo Roldán, Marcelo, Matías, Guillermo, Luciano, Yolanda, Griselda y familia, Irma y Miriam. Por los difuntos, Miguel Ángel Tornatore, Juan Miguel Olsevich, Lidia Laborde, Daniel López, Nelsi Mucio, Elsa Ortega, Raúl Gutiérrez, Juan García, Guillermo Ibáñez, Tomás Monzón, Mónica Barragán, Julio María y Gustavo Aguiar, familia Blanco, Jorge y Ramiro Fernández, Cristian Gabriel Nazca, Ellen Alivisa, Tomás Lucas Miaocundi, Jorge y Ramiro Fernández, Marina, Faustina, Seba y familia, Osvaldo Herrera, Oscar Olivares, Timoteo, María Gil, José María Curieses, Luna Sixto en su primer aniversario, Fermín, Oscar y Rosa Aranciaga, Ismael Carmouse, Olga Viro, Ricardo Naveiro, padre e hijo. Y por todas las intenciones que traemos en nuestro corazón. Queridos hermanos, bienvenidos, buenos días. Bienvenidos al santuario de Nuestra Señora de Luján, la casa de nuestra madre. Antes de volver al Padre, el Señor nos envía a ser testigos por el mundo. Nos ponemos de pie para iniciar la celebración cantando. Suenen cantos de alegría este día. Hoy Jesús al cielo sube en la nube. Cristo lleva hacia la gloria su victoria. Cristo lleva hacia los cielos nuestro anhelo. Buenos días, queridos peregrinos. Bienvenido al santuario, bienvenido a la casa de nuestra madre. Hoy celebramos la solemnidad de la ascensión del Señor al cielo, a los cielos. Junto a las intenciones que se rezaron, pedimos por la acción de gracia, por el cumpleaños de Miguel, por la salud de Angelita, Catalina, Silvia, por la salud de José dos Santos, por la salud de Ana e Inés. También pedimos por el eterno descanso de Felipa Barcala en su primer aniversario, por el eterno descanso de Julio Rossi, Mabel Pergiaro de Rossi. Y todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón, con mucha confianza, con mucha fe, lo ponemos aquí en la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconociendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios y que confiamos en su misericordia,
pedimos perdón por nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos edifica como piedra viva en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Padre nuestro, poder y amor, que hiciste de la nada la creación y por salvar al mundo de su pecado enviaste desde el cielo a tu Hijo amado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Jesucristo, Dios hecho hombre, que llevaste en tu carne nuestros dolores, que venciste a la muerte crucificado y reinas junto al Padre resucitado. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Gloria a vos, Santo Espíritu, viento y fuego, que hiciste de los pueblos un solo pueblo, que animas a la iglesia con tu aliento, para que anuncie al mundo el Evangelio. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, darte gracias con santa alegría, porque en la ascensión de Cristo, tu Hijo, nuestra humanidad es elevada junto a ti, ya que Él, como cabeza de la Iglesia, nos ha precedido en la gloria, que nosotros, su cuerpo, esperamos alcanzar. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. En este momento de la celebración, nos disponemos a escuchar con atención la palabra de vida. Escuchemos la primera lectura tomada del libro de los Hechos que leerá Graciela. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús, desde el comienzo hasta el día que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús manifestó a ellos dando numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se le apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es
ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él le respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero percibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que le dijeron, «Hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús le ha sido quitado y fue elevado al cielo. Vendrá de la misma manera que lo han visto partir». Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo lo leerá Amparo. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones. Aplaudan todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría, porque el Señor, el Altísimo, es temible, es el soberano de toda la tierra. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios, canten, canten a nuestro Rey. El Señor asciende entre aclamaciones. El Señor es el Rey de toda la tierra. Cántenle un hermoso himno. El Señor reina sobre las naciones. El Señor se sienta en su trono sagrado. El Señor asciende entre aclamaciones. Escuchemos la segunda lectura tomada de la carta a los Efesios que leerá Sara. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les conceda un espíritu de sabiduría y de revelación que les permita conocerlo verdaderamente. Que Él ilumine sus corazones para que ustedes puedan valorar la esperanza a la que han sido llamados. Los tesoros de la gloria que encierra su herencia entre los santos y la extraordinaria grandeza del poder con que Él obra en nosotros, los creyentes, por la eficacia de su fuerza. Este es el mismo poder que Dios manifestó en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a la derecha del cielo, elevándolo por encima de todo principado, potestad, poder y dominación, y de cualquier otra dignidad que pueda mencionarse, tanto en este mundo como en el futuro. Él puso todas las cosas bajo sus pies y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo y la plenitud de Aquel que llena completamente todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y cantamos Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Celebramos la ascensión del Señor, la vuelta de Cristo al cielo junto al Padre, en testimonio de que comparte una misma gloria con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús, el segundo de la Trinidad, la palabra hecha carne que habitó entre nosotros, que pasó su vida haciendo el bien, con palabras y gestos oportunos, que dio su vida como expresión de amor hasta el extremo, murió, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Ahora nos dice la profesión de fe, nos dice el credo, ascendió a los cielos. Y allí se convierte en signo cierto de esperanza, en el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros aguardamos en esperanza participar un día de su gloria, cada uno desde su propia vocación y desde los dones y ministerios recibidos para bien común. Con la ida de Jesús al cielo se abre la posibilidad de que el Espíritu Santo sea derramado en el mundo y particularmente en la vida de la Iglesia. De hecho, la próxima semana, el domingo que viene, celebraremos Pentecostés. Con esa efusión del Espíritu Santo se puede decir que nace la Iglesia, que aquellos que habían conocido a Jesús, como diría Pablo, según la carne, humanamente, ahora lo internalizarán por la fe y se convertirán en testigos de Jesucristo hasta los confines del mundo. Y cada uno de nosotros que hemos sido insertados en la Iglesia, en el pueblo de Dios en camino por la fe y el bautismo, estamos llamados entonces a ser testigos del misterio de Jesucristo en el mundo. De un modo particular, este año el Papa Francisco nos invita a la esperanza, a propuesto la bula de convocación para el jubileo del 2025 centrado en la esperanza, en una esperanza que no defrauda. Ese es el título en latín de esta bula, que nos hace observar que justamente uno de los grandes desafíos del mundo de hoy, y de un modo particular esto se observa en Occidente, es decir, en la cultura que tuvo origen en Europa, y que se fue expandiendo sobre todo no solamente en el viejo mundo, sino también en toda América, esa cultura en gran parte también por la merma de natalidad va entrando en un cierto escepticismo, va claudicando, perdiendo la esperanza. Se van abriendo otros mundos, pero es cierto que nosotros hemos participado muy, muy de cerca en nuestra historia incluso nacional de la cultura europea, que hoy está de capas caídas, por así decirlo. El Papa nos invita a la esperanza, una esperanza que se apoya justamente en la resurrección del Señor y en
la expectativa que cada uno de nosotros tiene de participar del reino definitivo al final de la vida. Las cosas no terminan con la muerte. El juicio es un juicio de misericordia. Esperamos participar un día de la vida eterna junto a Jesucristo, junto a todos sus santos, en particular junto a María. Pero esa esperanza no nos hace esquivar el fardo del presente. No se puede ser ciudadanos al cielo y fugitivos de la ciudad terrena, nos decían los obispos en el año 2000, los obispos argentinos. Y empeñarse en la misión evangelizadora es, en gran parte, comunicar la esperanza. Comunicar la esperanza sobre todo a aquellos que la han perdido o a aquellos que nunca la tuvieron. Y el Papa propone algunos destinatarios particulares, siguiendo en gran parte lo que Jesús había dicho en la sinagoga de Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, a los presos, a los enfermos, a los cautivos, a los privados de libertad, a los pobres, un año de gracia para todos. De un modo especial, el Papa recuerda justamente a quienes están privados de la libertad, a los enfermos, también la esperanza a los ancianos, muchas veces que quedan solos, la esperanza a los jóvenes, que a veces por falta de oportunidades no terminan de concretarla, siendo por la edad los jóvenes signos naturales de esperanza, pero muchas veces claudicando en la vida o yendo detrás de felicidad ilusoria, detrás de las adicciones, por ejemplo. Ser testigos de la esperanza en el mundo de hoy, en donde arrecia la guerra. En esa bula de convocatoria al jubileo del año 2025, el Papa hace notar que muchos de los signos de los tiempos tenemos que convertirlos en signos de esperanza, y parte justamente por esta constatación de la guerra. Le pedimos a María que nos inspire a cada uno de nosotros, a cada comunidad de los que estamos aquí presentes, a cada familia de los que estamos aquí presentes, que nos ayude a descubrir mediante el Espíritu que recibiremos abundantemente esta próxima semana, nos ayude a descubrir el gesto y la palabra oportunas para una evangelización nueva en sus métodos, en su ardor y en sus expresiones, como nos decía San Juan Pablo II, hablando de la nueva evangelización. Justamente hoy en el oficio de lecturas tenemos un texto suyo de Redentoris Missio, sobre la misión del Redentor, sobre la actividad misionera de la Iglesia. Y recuerdo que en esa carta encíclica le insistía mucho en los nuevos areópagos, sobre todo la gran ciudad, no solamente lugares apartados de nueva evangelización, sino una nueva evangelización en lugares que han ido como descristianizándose y que tienen que encontrar no un anuncio exactamente igual que antes o una manera de evangelizar igual que antes, si bien Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, sino nuevas expresiones, métodos y ardor, es decir, una nueva evangelización no es simplemente un copy-paste de lo antiguo, sino modos creativos de anunciar al que es siempre el mismo, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Le pedimos a María en este santuario que interceda por cada uno de nosotros, ella que es estrella de la evangelización, ella que aguardó el Espíritu Santo junto a los discípulos en vísperas de Pentecostés, ella que es expresión de la humanidad nueva.
Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desea venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestras intenciones al Señor. A cada una de ellas respondemos: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco, para que su voz sea siempre ese eco del corazón de Jesús que nos mueve a dar testimonio amando a todos. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros obispos y todos los sacerdotes, para que sean reflejo del amor de Dios en medio del pueblo. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por la paz en el mundo, especialmente por la paz entre los pueblos en guerra y por las víctimas de la guerra. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los que sufren, para que reconozcan la presencia de tu reino entre nosotros en nuestra caridad fraterna. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Damos la casa a nuestra madre, la Virgencita, ella que patrona nuestra patria, le pedimos a ella por nuestra bendita patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Amén. Todas estas intenciones en las que está en nuestro corazón, te lo pedimos a ti que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y el vino, presentemos a nuestro buen Dios nuestro corazón abierto para amar. Acompañamos las ofrendas de pan y vino junto a los cuadernos de los peregrinos que acercan Víctor, Remigia y Jorgelina, que son de Paraguay. Acompañamos las ofrendas cantando. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivifica la hora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que ha preparado mesa, seré luego solo saber tu amor. Y que ha preparado mesa, seré luego solo saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos,
llena de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Oremos, hermano, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Te ofrecemos humildemente este sacrificio, Señor, en la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos, por este sagrado e intercambio, elevarnos hacia los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos compartir su divinidad. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria, hosana en el cielo. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Santo es el Señor. Bendito es el que Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Eduardo, su auxiliar Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo por el bautismo en este santuario de Luján, librándolos del pecado. Tú que los has incorporado como miembros vivos al cuerpo de Cristo, inscribe también sus nombres en el libro de la vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de sabernos que verdaderamente somos hijos de Dios, le decimos a nuestro Padre la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz le dejo, mi paz le doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como Hijo de Dios nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La mesa está preparada. Acerquémonos a recibir el pan de vida que nos conforta al caminar, el caminar de la vida. Les recordamos que hay hostias para celíacos. Quien desee recibirla, la puede solicitar aquí donde estamos yendo. Solo semilla que ha de crecer, son estrellas que ha de brillar. Son levadura, son grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Son la mañana que vuelve a nacer, son la espiga que empieza a ganar. Paz y el perdón.
Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor. Oremos. Nos ponemos de pie. Dios todopoderoso y eterno, que nos permite participar en la tierra de los misterios divinos, concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El domingo que viene celebraremos Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Entonces comenzamos ya a prepararnos para poder recibir el Espíritu Santo. Queremos que venga en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, que transforme o que siga transformando nuestro corazón, para que también nosotros podamos ser testigos del Evangelio, testigos de la buena noticia. ¿Y quién mejor que nuestra madre, la que nos puede ayudar? Ella en Pentecostés estuvo con los apóstoles. Queremos que esté con nosotros. ¿Cuánta necesidad tenemos de esa gracia de Dios? Pedímosle, le pidamos a ella que nos ayude, que nos acompañe a prepararnos para poder recibir el Espíritu Santo. Le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Luján, ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo en familia y una buena semana. Gracias, Padre. Vayamos a dar testimonio de que Jesús resucitado transforma la vida, nos da libertad y nos planifica. Nos despedimos cantando. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón le entregaré. Cada vez que digo su nombre María, se llena de gozo el alma mía. Y cuando el peligro se me acerca, yo la invoco, ella me auxilia. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón le entregaré. Ella derrama sin medida su ternura sobre mi alma como una lluvia. Y yo dejo que me moje suavemente, ella me enciende toda la alegría. La Virgen es mi madre y me ama, con ella nada puedo temer. La Virgen es mi madre y me quiere, mi corazón le entregaré.